Parceros, sean bienvenidos a un nuevo video, hoy con un video informativo de qué deben de hacer en una etapa de volumen. Yo voy a compartir el conocimiento que he adquirido con ustedes porque pues yo también empecé volumen, así que empecemos. Bueno, primero hay que entender algo. Están dos extremos, los que son muy gordos o obesos o los que son muy flacos. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Las personas que son muy gordas, las personas que suelen acumular grasa o que pues ya llevan mucho tiempo teniendo una mala alimentación y pues engordaron. Estas personas pues no van a hacer volumen, obviamente, van a ponerse a hacer una etapa de definición sí o sí, pónganse a perder grasa y ya cuando estén en un rango saludable, ahí sí pueden entrar a hacer volumen. El otro extremo están las personas muy flacas, a las personas que les cuesta ganar músculo, que les cuesta coger peso. Estas personas siguen de ser una etapa de volumen sí o sí, si quieren verse mejor y pues también si quieren tener una mejor salud. Pero está el punto medio, que no son ni muy flacos ni muy gordos, que fue por ejemplo mi caso y que es el caso del 70% de la población. Que se les considera los flaquigordos, que son personas que tienen, por ejemplo, brazos flacos, pero tienen grasita en el abdomen, un poquito los pechos caídos o cosas así. Vamos a decir que son personas que son flaquigordos, así como dice su nombre, flaquigordos. Muy fácil, antes de eso hay que hallar las calorías de mantenimiento, que en internet hay muchas calculadoras, incluso en la descripción de este video les voy a dejar una calculadora para que hallen sus calorías de mantenimiento. Es muy fácil, esa es la base de todo. Después, si queremos ganar músculo limpio, sin casi grasa, vamos a subirlas a 300 calorías de más. Y si nosotros queremos acelerar más el proceso, pues entonces las subimos hasta 500. Pero ojo, si le suben mucho, pues van a ganar músculo más rápido, pero van a ganar también grasa. Yo, por ejemplo, voy a optar por subirlas poco. Bien pensado, Woody. Esto es una clave muy grande que yo quisiera haber conocido en ese tiempo cuando hice mi primer volumen. Mi error fue en que yo subí las calorías al máximo desde el principio. En ese tiempo yo consumía entre 2500, 2600. ¿Saben qué pasó? Yo las subí a 3000 de una, así, de golpe. ¡Pum! Un día tenía 2500. Yo dije, vamos a subirlas a 3000. ¡Pum! ¿Qué pasó? No, parce. Me quedé estancado como a los 2 meses. Yo veía mi peso, me quedé ahí. Pesaba lo mismo todos los días. Yo dije, ¿pero qué está pasando? Y yo subí las calorías. Yo estoy comiendo más, ¿qué pasó? Ahí está, yo me estanqué. ¿Y qué tuve que hacer para salir de ese estancamiento? Irla subiendo otra vez, pero poco a poco. Me tocaba comer más de lo que ya estaba comiendo. No cabe duda que es un estúpido. Entonces, si ustedes quieren no estancarse y seguir ganando peso y músculo y bueno, en general seguir subiendo y progresando, pues háganlo lentamente. Dependiendo de qué tanto vaya a durar su volumen, vayan subiendo las calorías cada mes o cada 2 o 3 meses, así. Con calma, no la suban de golpe para que no se estanquen y no les pase lo que a mí me pasó. Bueno, en hombres de 1.8 a 2.4 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y en mujeres de 1 a 1.6 gramos por kilogramo de peso. A las personas que no entiendan, les voy a hacer el ejemplo fácil. Yo peso 70 kilos y voy a multiplicar 70 kilos por 2. Y eso va a dar entre 140 y 150. Y ese debe ser el número de gramos de proteína que voy a consumir durante todo el día. Cada día, cada día. Debe estar enfocado hacia la fuerza, ya que me imagino que acá la mayoría de personas son naturales, no se han inyectado y espero no lo hagan. Si nosotros queremos progresar, ganar músculo, siendo naturales, tenemos que ser más fuertes. Esa es la única. Mentalícense algo. Por lo menos en volumen vamos a ganar un poquito de grasa. Sea volumen limpio, sea volumen un poquito sucio, vamos a ganar un poquito de grasa y no vamos a tener, por ejemplo, esos abdominales marcados, no vamos a ver tan definidos. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Pero no se preocupen, porque para eso está la etapa de definición que vamos a hacer más adelante o que ustedes van a hacer más adelante, así que no se preocupen por eso. Si ustedes, como les digo, no tienen buena aceptación con ganar grasa, entonces hagan un volumen más limpio. Y bueno, parceros, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido y no olviden compartir este video para que si alguien quiere empezar volumen, muéstrenle este video. Si tiene dudas con volumen, muéstrenle este video. Compártanselo, envíenselo, tengan miedo de enviarlo. Denle me gusta, compártanlo y suscríbanse a este canal, parce, que voy a estar subiendo más contenido así. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. ¿Qué más? Nada, parce, la rebuena. Todo bien.